En esta entrada vamos a reparar la pantalla de un portátil que apareció allá por octubre del 95 y que originalmente venía con un 486DX4 a 75 MHz, 4 MB de RAM, 350 MB de disco duro y una pantalla STN a color de 8 bits de 640x480. Este Contura 420C se ha conservado muy mal. Los plásticos se han vuelto quebradizos y la pantalla ha sufrido el síndrome del vinagre. Al hacer una exploración superficial, se aprecia una franja en el centro de la pantalla donde aparecen unas protuberancias alargadas que no parecen tener demasiada importancia. Pero cuando se enciende el ordenador, vemos que la pantalla ha quedado inservible. Este portátil fue objeto de análisis en nuestra primera entrada. En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace. En esta ocasión vamos a intentar reparar la pantalla de este 486 para darle una nueva vida. En pantallas LCD antiguas es habitual encontrarse con el síndrome del vinagre. Según la Wikipedia, este síndrome consiste en la descomposición de la película de celuloide producida por unas temperaturas de almacenamiento demasiado elevadas. Su nombre viene por un olor característico a vinagre que se desprende de dicha descomposición. Las pantallas de cristal líquido STN están compuestas por 6 capas. De ellas nos interesan las dos más externas, el filtro polarizador y el sustrato de vidrio. El objetivo es reemplazar la película polarizadora, que es el elemento que se ha descompuesto. Durante la actuación habrá que tener especial cuidado para no dañar el sustrato de vidrio. El procedimiento ha sido relativamente sencillo pero tedioso. En primer lugar, ha habido que retirar el panel del marco. Una vez fuera, se ha realizado una hendidura con un cúter en una esquina de la pantalla. A partir de dicha hendidura, ha sido posible introducir una cuchilla de las que se usan para limpiar la cocina y empezar a retirar la película polarizadora. Ha sido en este momento en el que la pantalla ha empezado a emitir el olor a vinagre. Al final, como todo, tiene su técnica. A base de prueba y error he llegado a la conclusión de que el proceso se puede dividir en 3 pasos. El primero es retirar toda la película. El segundo consiste en raspar con la cuchilla el adhesivo hasta que queda una fina capa. Cuando conseguimos retirar parte del adhesivo, se limpia la superficie con acetona. Estos dos últimos pasos se pueden ir alternando. Sobre decir que el proceso es muy delicado porque para retirar el adhesivo hay que hacer una fuerza considerable, así que hay que tener mucho cuidado para no rayar ni partir el vidrio de la pantalla. Debido a la emisión de los gases provenientes de la evaporación de la acetona y los gases que salen de la descomposición de la pantalla, es aconsejable tener la habitación ventilada. Además, debido a la producción de pequeñas partículas de adhesivo durante el raspado, he usado mascarilla que en el momento del rodaje de este vídeo todavía no ha vuelto a ser una rareza. Cuando se ha retirado todo el adhesivo, he terminado de limpiar la superficie con alcohol etílico. Para comprobar que no se ha roto nada durante el proceso, he instalado la pantalla. Como curiosidad, se puede ver que la pantalla aparece completamente en blanco. Usando la lente polarizada de unas gafas de sol, se puede ver qué información se esconde tras esa luz blanca. Para la película polarizante existen varias opciones. En mi caso he elegido un film de 30x30 centímetros autoadhesivo que viene de Alemania, aunque existen alternativas chinas algo más económicas. Podría haber elegido uno más pequeño, pero al no saber el ángulo de polarización, he elegido una que valga para cualquiera. No tengo ninguna información sobre el plano de polarización de esta pantalla, así que voy a probar hasta encontrar el ángulo que dé la mejor imagen. Lo más habitual es encontrarse con planos de 0, 45 o 90 grados. En este caso consigo una imagen invertida con bastante nitidez. Al girar la película a 90 grados hubiera esperado obtener la imagen deseada, pero en su lugar la imagen tiene muy mal contraste y no he podido mejorarlo con la regulación del contraste. Girando la película a 20 grados se obtienen mejores resultados, así que la instalaré de esta forma. Ahora hay que medir y cortar la película. Para medirla se ha rotado 20 grados y se ha aprovechado el hecho de que es transparente para dibujar un punto por esquina. A partir de dichos puntos se ha cortado con un cúter y una regla. El último paso consiste en pegar la película a la pantalla. Es un proceso un poco delicado ya que hay que evitar que queden burbujas de aire entre el film y la pantalla.
Se ha colocado la película sobre la pantalla y se ha ido retirando muy lentamente la protección trasera mientras se hace presión sobre la superficie de contacto. El resultado ha estado lejos de ser perfecto. Por una parte, me ha sido imposible evitar las burbujas, aunque seguramente alguien más diestro consiga mejores resultados. Por otra parte, la imagen tiene una tonalidad rojiza y esto no sé por qué es. Quizás se ha estropeado algo en el proceso de raspado. A pesar de todo, vuelve a ser usable. Y para terminar, vamos a reestrenar la pantalla como se merece, echando una partida a un clásico.